El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que no necesita legitimarse metiendo a la cárcel a políticos corruptos para asimilar un cambio y aseguró que él ya perdonó a quienes lo han ofendido y le robaron la presidencia dos veces, pues su objetivo es la transformación del país y no la venganza. López Obrador respondió así al clamor de los ciudadanos que coreando fuera Alito, en su alucinación al gobernador Alejandro Moreno Cárdenas. Le dieron la bienvenida esta tarde a su llegada al mitin que encabezó en el malecón Carmelita como parte de su gira de agradecimiento. Aclaró que tuvo que meterse a ese tema porque estaban coreando eso, de que fuera Alito. Y les voy a decir más todavía, tenemos que reconciliarnos, pidió el presidente electo. No, no vamos a empezar con eso. Se los digo así con toda claridad. Vamos a llevar a cabo la transformación de México. Y no es sacar a un político. Eso es lo que hacían antes. Que llegaba el nuevo gobierno y encarcelaban a un político del pasado y con eso decían, ahora sí va a haber cambios, dijo Obrador. Advirtió que, no será así. Yo no necesito legitimarme metiendo a la cárcel a ningún político. Vamos a cambiar las cosas de verdad. Recordó que la lucha de su movimiento es por la transformación del país y pidió dejar ya a un lado la politiquería y para ello hay que levantar la mira y planteó a sus simpatizantes qué es más importante, meter a la cárcel a un político, andar persiguiendo políticos corruptos o transformar a México, cambiar el régimen, no engañar, simular con la persecución de uno, de dos, de tres políticos corruptos. Lo más importante es que se acabe este régimen de corrupción y privilegios. Se los explico de otra manera. Vamos a llevar a cabo un cambio profundo y es un cambio pacífico ordenado, como se va a venir a dar el 1 de julio, les dijo. Dicen algunos que ni perdón ni olvido. Lo respeto mucho, pero perdón sí, olvido no. Y no podemos quedarnos anclados en el pasado por nuestros hijos. Debemos ir hacia adelante y dedicarnos a transformar el país. ¿Y tú qué opinas al respecto sobre esta noticia? Déjanos tu opinión abajo en los comentarios.